El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, también lo del Consejo del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, manifestó que se necesitan 14 jueces especializados en oralidad para la entrada del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la cuarta región, la región que conforman León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, la única que está pendiente de habilitar. La llegada de la nueva forma de impartir justicia en estos municipios será a partir del 1 de julio del 2016, fecha para la que ya deberán estar seleccionados estos 14 jueces especializados. Miguel Valadez comentó que actualmente están siendo evaluados los candidatos para que sean solo los que tengan las habilidades para poder desarrollar audiencias orales sean contratados. El presidente del Poder Judicial dijo que una vez seleccionados, los jueces van a recibir una capacitación desde septiembre hasta junio, antes de que arranque el nuevo proceso penal acusatorio y se complete la totalidad del estado de Guanajuato en esta cuarta región. Así lo planteó. No puede alguien acceder, ni siendo juez, porque todos los que están haciendo las pruebas ahorita, usted puede asomarse, que están aquí arriba, aún ya siendo jueces, no pueden acceder a una impartición de justicia oral si no tienen todos los elementos, toda la habilidad, todas las características para poder conducir una audiencia, para poder tener los conocimientos especiales que ahora se requieren. Hay habilidades específicas. En un juez de oralidad no solo se requiere el conocimiento, se requiere tener capacidad de expresión, se requiere retórica, se requiere configurar resoluciones, se requiere dirigir audiencias. Híjole, ahora ya no basta con ser juez, ahora se necesitan jueces especializados.